Amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video. Esta ocasión es una aventura, amigos. Un día de pesca en familia, se podría decir. Así que, amigos, acompáñenme a esta aventura que, pues, fue muy, muy épica, amigos. Estuvo bien divertida, así que los dejo con el video, amigos. Y, pues, ahorita van a ver unas partes bien épicas. Así que, quédense en el video, amigos. Vean, amigos, ese fue el primer pez que pescó mi papá. Esas son las carnadas con las que los atrapamos, lo poníamos en el anzuelo y pues se lo comían, y ese fue el primero que atrapó mi papá. Yo solamente atrapé tres. No sé si los grabé, creo que no, porque la cámara se me descargó. Después de eso, pues estuvimos casi todo el día en la playa. Así que vamos con la otra parte, amigos, que hay partes muy épicas. Una donde meto la cámara debajo del agua y se ven varios peces. Así que, amigos, ahí mi papá saca otro, estaba enredando la cuerda porque había pescado otro. Es de la misma, casi no va personas a esa playa, como les digo, y pues hay muchos peces ahí. Esos peces sí nos los llevamos para comernos, amigos, porque estuvieron de perlucas, amigos, estuvieron bien ricos. Ahí casi el mar me llega hasta mis tenis, amigos, se me iban a mojar, pero no importaba. Amigos, algo muy curioso es estas dos piedras, una encima de otra, están muy muy grandes, la verdad, están altas. No sé cómo hayan llegado ahí, pero tienen, lo único que sé es que tienen mucho mucho tiempo. Bueno, amigos, aquí llegamos a la posita donde estaban los peces. Ahí meto la cámara y ahora sí se ve la magia, la vida debajo del mar. Amigos, vean ese bello y hermoso paisaje que solamente se puede encontrar aquí en México y en el estado de Guerrero, en mi ciudad donde yo vivo, amigos. Muy bonita playa esta, las olas del mar, el agua azul, un día un poco nublado, aunque hubiera estado mejor un día soleado. Pero bueno, amigos, para vivir aquí sería un mero paraíso, vivir en algún cerro de estos, despertarte y ver el mar. Amigos, lo mejor que puedes hacer. Amigos, aquí grabé la tortuga ya cuando se iba, porque pues la encontramos ahí. Como vio que venía gente, rápido se fue hacia adentro del mar. La verdad no sé a qué haya salido, porque no encontramos resto de que haya puesto huevo ni nada de eso. Así que pues quién sabe, solamente íbamos y no logré grabarla mucho, porque en cuanto entramos se fue rápido. Así que bueno, amigos, nos despedimos con esta hermosa vista desde arriba.
Ya nos venimos para mi casa en esa toma, ya íbamos subiendo el cerro. Así que amigos, espero les haya gustado el video, ya saben, suscríbanse, comenten, compártanlo con sus amigos. 30 likes para más videos sobre esto, nos vemos, hasta la próxima, bye.